la palabra el profesor doctor don Francisco Sanduli, vicerrector de Innovación e Investigación. Sentaos, por favor. Magnífico rector, autoridades de la Universidad Camilo José Cela, padrino de la promoción, doctores, profesores, familiares, invitados. Bienvenidos a la investidura de nuevos doctores de la Universidad Camilo José Cela de la promoción 2016-2017. Hoy es un día de orgullo y agradecimiento. Orgullo porque tenemos que celebrar varios logros en el ámbito científico que hemos conseguido en estos últimos años y que sin vosotros nunca podríamos haber conseguido. Hemos sido la primera universidad privada en España que ha conseguido entrar en el ranking de Shanghai, que es uno de los principales rankings a nivel de investigación a nivel mundial. Este año ha sido el año en el que hemos registrado nuestra primera patente de un medicamento contra el Alzheimer. Ha sido también el primer año que hemos conseguido un proyecto del Ministerio de Economía como universidad principal, en un proyecto de investigación vinculado al tratamiento del alcoholismo a través de la realidad virtual. También este año ha sido el primer año en el que hemos conseguido que fondos de capital riesgo confíen en nosotros y financien algunos de nuestros proyectos de investigación. Entonces, por eso digo que es un día de orgullo, porque todos tenemos que estar orgullosos de la ciencia que se crea en la Universidad Camilo José Cela. Y es un día de agradecimiento porque esta ciencia no podría haberse creado sin vosotros. Muchas gracias, de parte de toda la comunidad de la Universidad Camilo José Cela. Sin embargo, hoy es el comienzo, no es el final de nada, hoy es el comienzo. Os vamos a pedir un pequeño esfuerzo, quizás el más importante. La ciencia en la Universidad Camilo José Cela es una ciencia que no busca quedarse en una tesis, en un papel, en una publicación científica. Lo que busca es mejorar el mundo. Entonces, nuestro compromiso con la universidad es que nuestra ciencia contribuya o ayude a mejorar nuestra sociedad. Entonces, no queremos que os quedéis en la tesis. A partir de hoy, intentaremos hacer todo lo posible, ayudados en todo lo que podamos para que consigáis ese impacto. Para que por las mañanas, cuando os miréis en el espejo, podáis decir que habéis contribuido, aunque sea un poquito, a mejorar el mundo. Y no estéis preocupados, no penséis, pues que mi contribución es muy pequeñita, yo no soy un gran científico. La ciencia, contrariamente a lo que la gente piensa, no avanza con grandes inventos mediáticos, sino avanza silenciosamente, día a día, paso a paso, con el esfuerzo de gente como vosotros. El impacto que es el que queremos crear en la sociedad, en la mejora de nuestro mundo en el que vivimos, es lo que explica la elección de vuestro padrino. Tenemos como universidad el inmenso orgullo de contar con Juan Antonio Zuffiría, director general de IBM Europa, como padrino de esta promoción. Juan Antonio, ante todo, es una persona comprometida con la ciencia. Como decían en una entrevista que hace mucho tiempo en El País, es un cerebro de bigotes. Porque al fin y al cabo tiene dos doctorados, no solo uno. Es decir, tiene un doctorado en ingeniería aeronáutica y otro en matemáticas aplicadas. Y eso combinado un poco con el hecho que es seguidor de la Real Sociedad, pues a lo mejor denota un poco de masoquismo, ¿no? A nivel personal. Por lo que hemos pasado todos los que hemos hecho un doctorado. Sin embargo, el elemento más diferencial de Juan Antonio es su compromiso personal y real para cambiar el mundo, para que la ciencia y la tecnología cambie el mundo. Y no es un compromiso que pueda ser simplemente por su cargo, sus distintos cargos, sino cuando hablas con él te das cuenta que realmente es un compromiso a nivel de persona,
para intentar que la ciencia no se quede en pura ciencia o en una abstracción, sino que realmente tenga un impacto. Entonces, tenemos que estar muy orgullosos de que Juan Antonio esté hoy aquí y sirva como padrino para esta promoción. Juan Antonio, estamos seguros de que serás un magnífico ejemplo, una magnífica guía para nuestros doctores en lo que es la generación de impacto a partir de la ciencia que han creado. Magnífico rector, autoridades, nuevos doctores, familias. Les dejo con Juan Antonio Zufiría, padrino de la promoción de nuevos doctores 2016-17 de la Universidad Camilo José Cela. Muchas gracias. Yo no voy a ponerme el gorro. Bueno, rector, profesores, alumnos, amigos todos, muy buenas tardes y gracias ante todo a la Universidad Camilo José Cela por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros, invitarme a un acto tan íntimo y relevante para la universidad y sobre todo tan importante para vosotros que os convertís en doctores hoy. Para mí es un honor acompañaros y sobre todo tengo que empezar por deciros enhorabuena. Enhorabuena por lo que habéis conseguido, habéis obtenido hoy o vais a obtener, y por lo que eso significa. Y viendo y mirando hacia lo que significa, ese es precisamente en el punto en el que voy a desarrollar un poco la conversación. Cuando el vicerrector de Innovación, Francesco, me invitó a estar hoy aquí, me dijo, me gustaría que hablara sobre qué significa ser doctor, y para qué sirve un doctor en los tiempos que estamos viviendo hoy aquí. Y he de decir que cuando pensé en esas preguntas dije, madre mía, ¿cuál es el nivel de exigencia de esta universidad? Me invitan a un acto, vengo de invitado a un acto cálido y empiezan por hacerme preguntas difíciles. Me imagino lo que preguntarán aquí en los exámenes, digo yo. Pero bueno, dejamos eso en un lado y reconociendo que este es un momento muy relevante para todos vosotros, quiero poner un poco en el contexto en el que lo que estamos y lo que significa para una persona, al menos lo que ha significado para mí. Todos sabéis que vivimos en un momento intenso de cambio en la sociedad y algunos lo han comparado con la revolución industrial, ¿no? En el que muchas cosas cambian y empieza uno a cuestionarse cosas. Y yo digo, no, tiene nada que ver con la revolución industrial, estamos en otras escalas completamente diferentes. Y veo dos diferencias frente a lo que ocurrió en la revolución industrial frente a lo que estamos viviendo hoy en día. La primera es la escala de tiempo en que las cosas ocurren. La mente humana está preparada para pensar que lo que yo veo hoy se va a parecer mucho a lo que voy a ver mañana, que es una extrapolación que se dice lineal, dirían los matemáticos, mientras que el mundo en realidad es exponencial, lo que pasa es que no lo estamos viendo ver la exponencial hasta ahora. O sea, las cosas van a cambiar mucho más deprisa, están cambiando más deprisa. Y el segundo, que es más filosófico y más importante, y es que en la revolución industrial lo que hicimos es desarrollar máquinas e instrumentos que nos ayudaban en los músculos. Hacían que las cosas que eran difíciles y sudábamos en hacer eran sustituidas por otros instrumentos que lo hacían por nosotros. Y lo que estamos viviendo ahora es una revolución completamente diferente. La tecnología, en vez de ayudar a los músculos, lo que está haciendo es ayudar a nuestras neuronas. Todos los instrumentos que desarrollamos en el mundo de la digitalización, las tecnologías de información que vivimos ahora, lo que hace es refortalecer nuestra capacidad de tener un cerebro como si fuera más grande. Cuando pones todas estas dos cosas en contexto, uno entiende por qué estamos viviendo unos tiempos de transición tan fuertes. Y siempre hay un tiempo de transición y hay una sensación de complejidad, de incertidumbre, hacia dónde vamos, y uno empieza a cuestionarse los fundamentos de lo que había constituido la base de la sociedad hasta ahora. Y esto ha pasado siempre en todos los tiempos de transición. Y por eso creo que la pregunta de qué sentido tiene en este momento y para qué sirve hacer ser doctor, creo que es bastante relevante, ¿no? Y lo que voy a compartir con vosotros es mi percepción y una percepción de lo que he sentido yo desde un punto de vista de lo que es personal, que creo que eso no cambia con el tiempo. El evento para un individuo, para el ser humano, de convertirse en doctor, eso ha sido importante, seguirá siendo importante, ha sido importante siempre, ¿oye? Y luego el ámbito del sentido social, qué implicaciones tiene eso para la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Voy a empezar por lo personal. Pues yo tenía el doctorado, el primer doctorado, hace
30 años en el Instituto Tecnológico de California. Entonces me dedicaba a hacer unas cosas. Mi título de mi tesis era Rotura de simetría en ondas de agua. En inglés suena bastante mejor, ¿eh? Así suena bastante mal. Es mucho más apasionante en inglés y mucho más emocionante. Es decir, que fue apasionante y muy emocionante. Luego me doctoré, como has dicho, en ingeniería aeronáutica. Y la primera pregunta que uno se haría es, dice, bueno, ¿qué hace aquí un señor que se dedicaba a las olas de agua? Hace 30 años, matemático, ahora liderando la organización, siendo el presidente de IBM Europa, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que ha pasado en mi vida para llevarme desde un punto tan extremo de la hacienda a un punto tan extremo de la gestión en el otro lado? Y si hay una relación entre un punto y el otro punto. Y si tiene que ver esto con el doctorado o no. Y sí, yo creo, pienso que hoy no estaría, probablemente sí podría haber estado aquí, ¿no? No es que lo que hice era imprescindible, pero la probabilidad de que hoy estuviera aquí hubiese sido mucho más baja si no hubiese tenido ese aspecto y ese componente científico y sobre todo no hubiese desarrollado una serie de intangibles en mi personalidad y en mi forma de ser, que es lo que me han guiado durante la vida. Y esos elementos se forjaron probablemente en el proceso en el que uno está haciendo el doctorado. Yo creo que en aquella época descubrí la pasión por experimentar, descubrir cosas, el rigor del método, la disciplina en el trabajo, la curiosidad, las dudas sobre lo que sabes, lo que no sabes, el reconocimiento de quién sabe más que tú y de quién puedes aprender o dónde tienes que ir a aprender. Y sobre todo, probablemente, lo más importante para mí es el disfrutar de lo que haces. Hay mucha gente que dice que un trabajo es interesante o no es interesante. No, un trabajo es lo que tú hagas del trabajo. Tú haces interesante o no haces interesante el trabajo y disfrutar de él. Es cierto también que cuando uno está, como estaba yo, en el Instituto Tecnológico de California y estaba al lado de la NASA y recibíamos la primera fotografía de Urano, o me podía sentar debajo de un árbol con Richard Feynman, un famoso premio Nobel de Física, para discutir si podríamos construir alguna vez ordenadores cuánticos, que ahora los estamos construyendo, pues entonces es fácil disfrutar, ¿no? Probablemente uno piensa que algunos días de mi trabajo diario, pienso yo, no es tan difícil disfrutar ahora, ¿no? Cuando he pasado de esos pensamientos a tener ahora que contestar a miles de clientes, a tener que pagar 120.000 nóminas cada mes, ¿no? Y con todas las tensiones que uno puede tener en los negocios. Pero sí, es cierto, sigo disfrutando. Sigo disfrutando porque siento el impacto que tienen las decisiones que tomo y porque esa necesidad intrínseca de enfrentarte a retos que nace y se molda en el doctorado existe en mí. Esa idea de afrontar nuevos retos, ¿okay? Van forjando un carácter en la persona que yo creo que persiste en el tiempo y forma parte de ti a lo largo de toda la vida. En realidad uno piensa que, o yo pienso que la vida no es una alianza contigo mismo y a la vez es también una lucha contra ti mismo. Dentro de ti están las posibilidades y dentro de ti están las imposibilidades. Y probablemente los retos que tú te pones a ti mismo, retos como hacer el doctorado, son los que más contribuyen a hacerte crecer y a construir una personalidad. Y cuando miro en lo que me ha pasado a mí, ese es el sentido que he encontrado al doctorado desde el punto de vista personal, que creo que me ha ayudado muchísimo en estar donde estoy, en hacer lo que he podido hacer y en disfrutar de lo que he hecho y continuar disfrutando de lo que hago. Eso cerraría el aspecto personal. Ahora si nos vamos al aspecto social. ¿Qué sentido tiene hoy en día hablar de un doctor cuando estamos hablando de la era digital, cuando estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que va a pasar con la excelencia, con la maestría? ¿Las máquinas van a poder con nosotros? Todos estos debates que nos ponemos y dice, ¿qué hace aquí un doctor en medio de todo ello? Pues para entender un poco esto, me vais a permitir un paréntesis un poco técnico, intentaré no meterme en cosas muy complicadas para entender un poco qué es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? La verdad que estamos viendo
la creación de unas plataformas tecnológicas, unas capacidades tecnológicas que no habíamos tenido nunca, que vienen básicamente de la fusión del mundo físico, de las cosas que tocamos, con el mundo virtual, con los conceptos que se manejan en los sistemas de información. Todas estas cosas poniéndose juntas están creando una explosión de lo que nosotros creemos es el nuevo recurso natural de la sociedad, que es los datos y la información. El hecho de que tengamos el mundo totalmente sensorizado, midamos todo, el hecho de que estemos todo el día hablando en las redes sociales, lo único que hace es construir ingentes cantidades de información. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Os voy a dar datos de lo que estamos produciendo hoy en día para daros un poco en perspectiva. Decimos que el año 2020 tendremos almacenado en el mundo información que es 44 zettabytes. Eso es un número que es como un 10 con 21 ceros encima, que es un número que no nos podemos imaginar en la cabeza. Serían como 1.600 millones de años de vídeo de alta definición. Lo interesante sería poder leer todo eso, porque dentro de toda esa información que estamos recogiendo está el funcionamiento del mundo. Cómo actuamos todos cada uno de los días, qué es lo que está pasando en el mundo, y es probablemente el lugar donde vamos a encontrar el nuevo conocimiento. Es el lugar donde vamos a construir el nuevo conocimiento. Está ahí. Entonces, el debate es, ¿soy capaz de leerlo? No soy capaz de leer todo esto y asimilarlo. ¿Y a qué velocidad está creciendo esto? Pues os voy a dar otra referencia. Si uno va a 1950, para duplicar el corpus que se conoce de la medicina, necesitaba unos 50 años. Uno dice, lo que sabemos de medicina en 1950 es esto. Para duplicarlo necesito 50 años. Hoy necesitamos 3 años. Cada 3 años lo duplicamos. En 2020, 3 años ahora, lo haremos cada 73 días. Ese es el aspecto que os he dicho antes, de que nuestra mente no está preparada para las cosas exponenciales. 50 años, 3 años, 73 días. Y esto está pasando en todas las profesiones. La pregunta es, si tengo todo ese conocimiento, ¿cómo lo voy a poder absorber y coger para poder hacer cosas? Ese es uno de los debates que tenemos. Y de ahí viene la idea de lo que nosotros llamamos sistemas cognitivos, sistemas de inteligencia artificial, que son capaces de entender el lenguaje escrito, que son capaces de ver en un vídeo, que son capaces de escuchar una voz y entender lo que dice. Y más importante, son capaces de razonar, proponer hipótesis, verificar hipótesis, lo que hacemos nosotros en nuestra mente, aprender a medida que el tiempo pasa y actúan con el exterior y relacionarse con nosotros de una forma mucho más amigable que en el pasado. Esto es lo que nosotros llamamos sistemas cognitivos. Y uno puede decir, uy, esto me suena a ciencia ficción. Pues no tanto. Yo creo que a final de este año nosotros estimamos de entre los 7.000 millones de personas que estamos en el mundo, 1.000 millones están actuando con Watson, un sistema de inteligencia artificial que hemos desarrollado nosotros en IBM, donde trabajo. 1.000 millones de 7.000 millones, de alguna forma u otra, están actuando contra un sistema de inteligencia artificial que es capaz de leer 800 millones de páginas de texto en un minuto. Pero no solo leerlas, es capaz de entender lo que está escrito, establecer las relaciones entre las cosas. Se utiliza bastante en ciencia. Vosotros que tenéis que leer muchos artículos, muchos papers, pues está ahí. Entonces dicen, bueno, en este contexto es que, ¿dónde estoy yo? Bueno, tranquilo. Primero, optimismo, porque nunca nosotros entendemos que esto es un debate entre la máquina y el hombre. Esto simplemente es capacitaciones que permiten hacer nuestro cerebro más grande. O sea, es un instrumento que va a estar siempre al servicio de nosotros para poder hacer más cosas. No estamos hablando de sustituir al hombre, nunca. ¿Okay? Una máquina nunca podrá tener imaginación, ¿okay? Capacidad de establecer empatía o una cosa tan innata a la naturaleza humana como es la capacidad de soñar y pensar. No, eso no está. Entonces, ¿qué significa para vosotros? Vuelvo a la pregunta, doctor, todo esto. Bueno, pues es un mensaje para mí muy, muy optimista.
Primero, porque de salida os habéis formado y vais a disponer de unas capacidades que van a amplificar lo que sois capaces de hacer por el progreso de la sociedad. Es como si os dieran una herramienta para ser más potentes, pero pensando. La aportación básica de un doctor es crear conocimiento. Vas a tener herramientas que te van a permitir crear conocimiento y crear un impacto mucho más grande en la sociedad de lo que se hacía en el pasado. Todo eso os invito a eso. Yo creo que vivimos en un mundo que es complejo y es muy exigente, pero por otro lado es un mundo en el que es cada día más apasionante y en que las posibilidades de hacer cosas son cada día mayores y las posibilidades de que un individuo impacte a la sociedad también son mayores. Yo suelo decir que hoy en día lo que está pasando es que la distancia entre lo que eres capaz de pensar y lo que eres capaz de hacer se está cortando. Esto a Julio Verne le hubiese encantado. Se está cortando. Pues no tengo más que deciros que seáis vosotros mismos y que disfrutéis. La clave es disfrutar creando ese conocimiento, utilizando las herramientas que hoy la sociedad nos está poniendo en nuestras manos y está poniendo a vosotras. Una vez más, enhorabuena. Este es un día muy importante para todos vosotros y muchas gracias a la universidad por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Se va a proceder a la solemne investidura de los nuevos doctores de la Universidad Camilo José Cela. Tiene la palabra el rector magnífico de la Universidad Camilo José Cela, don Samuel Martín Barbero. Muy buenas noches. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina, si os ha considerado dignos de obtener el supremo grado académico en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos de la dignidad doctoral, en testimonio de la cual vais a recibir las insignias de honor, dignidad y el abrazo fraterno de los que se honran y congratulan en ser, a partir de ahora, vuestros hermanos y compañeros. Tiene la palabra el doctor don Juan Padilla, secretario general, para la lectura de los nombres de los nuevos doctores. Por favor, director de la Escuela de Doctorado. Se procede al llamamiento a los alumnos que han superado sus estudios de doctorado en el curso 2016-17, de acuerdo a la normativa para los estudios del doctorado de la Universidad Camilo José Cela. El llamamiento se hará por orden de antigüedad y programa. Programa de doctorado en educación. Doña Juana María Anguita Acero. Doña María Elizabeth Cifuentes Sánchez. Doña María Guadalupe Dorado Escribano.
doña María Fernández. Don Enrique Fradejas Medrano. Don Felipe García Gaitero. Don Bruno García Tardón. Don Juan Diego Gómez Escalonilla Torrijos. Doña María del Rosario González Corcolés. Don Ángel Hernández Espósito. Doña María Paloma Jiménez Huerta. Don Rubén Lezcano. Doña Isabel Morales Jareño. Don Pedro Palomares Ruiz. Don Juan Pedro Montañés. Don Jesús Romero Rocho.
doña Mónica San Juan Fernández. Don Sergio Urbano Ruiz. Programa de doctorado en psicología. Doña Olivia da Consciencio Andrade de Carballo. Don Juan Carlos Gombau Ferrandiz. Doña Celia Navarro Gil. Doña Carolina Martínez Azañedo. Programa de doctorado de Salud y Medicina Genómica. Don Eduardo García Rico. Programa de doctorado de Osteometría, don Francisco Javier Povedano Montero. Programa de doctorado en Ciencias del Deporte, don Francisco Areces Corcuera. Doña María Bravo Aguilar. Don César Gallo Salazar. Don José Miguel García García. Doña Beatriz Lara.
don Pedro Pérez Aragón. Don Carlos Puente Torres. Por favor, le pedimos al decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades que pueda subir. Programa de doctorado en Derecho, doña Elvira del Carmen Cabrera Rodríguez. Don Gonzalo Duña Iturria La Guarda. Doña Antonia López Martín. Don José Antonio Monterrubios Quirós. Programa de doctorado en criminología, doña Ana María Peligero Molina. Programa de doctorado en Economía, Empresa y Finanzas, don Joaquín Amat Royo. Don Benito Cadenas Noreña. Don Arturo Peralta Martín Palomino. Don Jesús Cárdenas Domínguez. Programa de doctorado en comunicación, don José Ramón Budiño Sánchez.
Don Carlos Cortina Riu. Doña Julia Gil Hernández. Don Manuel Martín Lorente Díaz Mínguez. Doña Ailín Indira Morcelo Ureña. Doña Sara Orte. Frailina Rodríguez de la Cruz. Doña Carmen Alba Ruiz Morales. Don José Carlos San Juan Monforte. Doña Elena Villanueva Sánchez. Suba, por favor, el decano de la Facultad de Tecnología y Ciencia. Programa de doctorado en arquitectura. Don Juan Carlos Arroyo Porter. Don Enrique Francisco Manzano Martínez.
Solicito a todos los doctores que se pongan en pie para prestar con la más plena conciencia su promesa. Al término de la misma responderán con un sí, prometo. Prometéis por vuestra conciencia y honor defender y respetar todos los derechos, prestar diligencia en vuestras acciones, contribuir con vuestro conocimiento a la mejora de la sociedad, así como llevar el nombre de nuestra universidad con orgullo, protegerla y ayudarla cuantas veces se los demande. Sí, prometo. Gracias. Se va a proceder a la entrega de los premios extraordinarios de doctorado. Tiene la palabra el secretario general para dar lectura de los nombres de los premiados. Tomen asiento, por favor. Suban, por favor, los decanos y el director de la Escuela de Doctorado. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad Camilo José Cela otorgando los premios extraordinarios de doctorado. La Junta de Gobierno de la Universidad Camilo José Cela, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2017, a propuesta de las diferentes comisiones de doctorado de sus respectivas facultades y en reconocimiento a su desarrollo académico e investigador como alumnos de esta universidad, acordó por unanimidad otorgar los siguientes premios. Primero, conceder el premio extraordinario en el programa de doctorado en psicología a la doctora doña Carolina Martí Azañedo. Segundo, conceder el premio extraordinario en el programa de doctorado en Ciencias del Deporte al doctor don Francisco Areces Corcuera. Tercero, conceder el premio extraordinario en el programa de doctorado en Medicina Genómica al doctor don Eduardo Manuel García Rico Fernández. Cuarto, conceder el premio extraordinario ESAEQUO en el programa de doctorado en Ciencias de la Educación a la doctora doña Mónica San Juan Fernández y al doctor don Sergio Urbano Ruiz. Sexto, conceder el premio extraordinario en el programa de doctorado en Economía, Empresa y Finanzas al doctor don Arturo Peralta Martín Palomino.
Séptimo, conceder el premio extraordinario en el programa de doctorado en Derecho a la doctora doña Ana María Peligero Molina. Octavo, conceder el premio extraordinario en el programa de doctorado en arquitectura al doctor don Enrique Manzano Martínez. Tiene la palabra el rector de la universidad. Muy buenas tardes, casi noches nuevamente. Bienvenidos a vuestra universidad, nuevos doctores. Una universidad abierta, moderna, cercana, independiente y plural, pero también mi más sincera enhorabuena no solamente a vosotros, sino a aquellas personas no togadas hoy que han representado, han sido el sostén de vuestros años de duro sacrificio hasta que culminan en el día de hoy. Con lo cual, lo primero que os solicitaría es un fuerte aplauso para vuestras familias, amigos y allegados. Llegar hasta aquí os ha supuesto un reto en sí mismo y prefiero detenerme un instante en esta breve intervención para resaltar dos hechos. Es el duro camino, el duro tránsito hasta llegar hoy aquí y no así el feliz destino alcanzado, ¿no? Para encumbrar el sacrificio de estos años. Un reto de lo que uno solo descubre al andarlo y no necesariamente al leerlo, puesto que son muy pocos los que escriben sobre el fuego lento que exige llegar a saborear el título y el grado de doctor. Y pocos, muy pocos, los que lo logran. Solo un 0,8 de los españoles entre 25 y 64 años, según el informe del Programa de Educación publicado por la OCDE en septiembre de 2017, consiguen el título de doctor. Este reto, obviamente, nace muchas veces por una mera apuesta intelectual con uno mismo. Y una vez dentro de la senda doctoral, gradualmente uno se ve envuelto, de repente, en una dinámica de vida y hábitos organizativos bien distintos a los que tenía antes de activar el botón para iniciarse a los estudios doctorales. Tiene uno que reorganizar su vida, reorientar y redirigir su foco durante algunos años, autoestableciéndose prioridades y renunciando a la vez demasiado, a menudo, a la humana tentación del sano divertimento, la distracción o la imprescindible compañía de los seres más queridos. Rememorando en mis propias carnes, ahora yo, quien suscribe ese periodo en el que uno padece hasta llegar a ser doctor, os puedo decir, y creo que lo vais a compartir, que una de las cosas más complejas es aprender a gestionar el difícil equilibrio entre la evasión y la concentración, entre el sentir y el deber, entre el especular y el documentarse, entre el divagar y el escribir, entre el googlear y el citar, entre leer y el defender, finalmente, vuestra contribución a la ciencia, vuestra investigación ante un tribunal tan erudito como escéptico muchas veces. Durante estos años habéis trabajado el doble o el triple incluso, y ahora diré por qué. Y habéis tenido que elegir en ocasiones, por falta de tiempo, entre dos necesidades fisiológicas básicas de la pirámide de Maslow, el comer o el dormir. Recalco y pongo en valor aquello de trabajar doble o triple
puesto que la gran mayoría de vosotros, como hemos podido deducir hoy, no ha dejado su profesión de lado estos años y ha tenido que simultanear estudios y trabajos. Un caso y un ejemplo muy habitual en los doctorados en este país. Habría tenido algunas de las investigaciones doctorales que han dado fruto a esa tesis doctoral, han tenido relación directa con vuestro propio trabajo y en otros casos ninguna. Pero en cualquier caso, los sacrificios y los esfuerzos han sido absolutamente exponenciales. En definitiva, habéis seguido siendo y ejerciendo como maestros, médicos, militares, psicólogos, profesores, publicistas, empresarios, directivos, comerciales, contables, ingenieros, informáticos, arquitectos y abogados. Creo no haberme olvidado ninguna de las profesiones de los 50 nuevos doctores de la Universidad Camilo José Cela, pero pido perdón si lo hubiera hecho y me ofrezco a todo tipo de reproches en el cóctel. Pero ahora en serio, permitidme lo siguiente. Permitidme ahora pasar al segundo y último punto de esta breve intervención. Simplemente un único mensaje, una única voluntad, un único deseo me gustaría ser capaz de trasladaros en la noche cálida, cálida noche invernal en el día de hoy. Más allá del propio honor y del orgullo que supone albergar de forma perenne el título de doctor, y más aún, con la marca y la huella de una universidad rejuvenecida, regenerada y renovada recientemente, desde sus entrañas, desde su propia historia, tan interdisciplinar como innovadora y global en visión, planes de estudios, metodologías docentes y, obviamente, rica en perfiles de alumnos y profesores, uno deberá llevar no solo en su conciencia la promesa o el juramento, según previo y públicamente enunciado, del cual ya todos nosotros somos testigos, sino la plena responsabilidad moral de no defraudarse a sí mismo, de no defraudar su propia inteligencia. Y me explico. Ser doctor hoy en día, independientemente del mayor o menor prestigio social y laboral que conlleve, y varía en función del país donde uno se encuentra, debe servir para evitar que los problemas del entorno inmediato o lejano se observen a través de unas lentes que ya nunca más sean las lentes predoctorales, sino las lentes doctorales. Es decir, tenéis que ser capaces de resetear vuestra mente y de instalaros una aplicación llamada la mentalidad del doctor. Y ahora mismo explicaré lo que es. La mentalidad del doctor que os amplía al máximo la mirada, la escucha, la sensibilidad, la opinión y la acción. Esto se plasma en un enérgico cuestionamiento constructivo de todo lo que os rodea, de lo inmediato y de lo no inmediato, y dotaos de la mayor humildad posible frente a lo que ignoráis y de la menor arrogancia frente a lo que atesoráis. La realidad interior ya no podrá ser la misma que la de antes de quitaros las gafas de predoctores. Ese salto al doctorado debe hacer de vosotros el pasar de las preguntas inocentes a las preguntas capciosas, a las respuestas meditadas, al contraste de las fuentes. Muchos de los trascendentes hallazgos de la investigación nacen de un espíritu y de una inquietud inquietas. Nuestro padrino lo ha dicho, nuestro vicerrector de innovación también. Muestro, para acabar, un ejemplo de lo que yo considero la mentalidad del doctor a partir de la actualidad noticiosa de nuestro país. Con solo seguir la actualidad cotidiana de España en estos meses atrás y hasta ahora, pero en clave científica y no ideológica, uno podría llegar, bajo esta mentalidad del doctor leal e ideal, a componer originalmente, un listado de posibles investigaciones, incluso tesis doctorales, sobre un mismo fenómeno a partir de distintos marcos teóricos referenciales. Escojamos, seleccionamos la rama de conocimiento, no la de nuestro padrino, sino las ciencias sociales, y veamos, a partir de un tema recurrente como son los regionalismos extremos en España, cómo podríamos llegar a pensar con esa mentalidad de doctor. Pues bien, bajo cuatro ángulos de reflexión sobre el mismo objeto de estudio, el regionalismo radical, podríamos decir, desde la educación, los procesos y sistemas formales e informales de inculcación de los ideales nacionalistas y del sentimiento identitario en las aulas. Desde la economía, podríamos decir, los modelos de operación y financiación de los gobiernos y partidos políticos en el exilio.
Desde la comunicación, las percepciones internacionales de una crisis nacional por el uso multilingüe en manifestaciones, campañas publicitarias y ante los medios de comunicación extranjeros. Y desde el derecho, las medidas y normativas de seguridad y protección de las redes telemáticas y de los sistemas de censo ante ciberataques colectivos organizados. Esto es todo. Así, sucesivamente, podríamos continuar discurriendo bajo este prisma de la mentalidad del doctor, siempre bajo este esquema, saltando incluso a otras ramas del saber para seguir evaluando estos mismos fenómenos. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. Enhorabuena, de verdad, familias, amigos y vosotros, doctores. Y si el protocolo me lo permite, que no me lo permite, pero tímidamente voy a pedir que este solemne acto sea interrumpido para levantarnos y dar un sentido abrazo y un sentido abrazo por dentro, un sentido aplauso por fuera, a todos esos doctores y profesionales que aquí en España y con duro trabajo de años y años han llegado hoy a su meta. Mi más sincera enhorabuena. Finalizado el acto y se levanta la sesión. Muy buenas noches, muchas gracias.